Nosotros somos el equipo de arte terapia. Katy. Claro, estamos bajo el ala de la coordinación Katy y Escuelas Abiertas de la Municipalidad de Recoleta. Y nosotros quisimos hacer este taller aquí en la Escuela Escritores de Chile porque se nos dio la posibilidad de entregar este taller a niños que realmente nosotros sentimos que podían disfrutar de este taller, así como también resaltar todas sus capacidades. Y claro, lo hicimos. En nuestro taller acogimos principalmente a niños que necesitaban quizás más contención, quizás recibir nuevas ideas de cómo podrían ir aprendiendo cosas nuevas en la vida, más que solamente las guiadas potenciar por la escuela. Sus capacidades. Claro, potenciar sus capacidades artísticas, sobre todo expresarse a través del arte, porque esto no solamente es arte visual, sino que nosotros, nuestras dinámicas que hicimos durante todo el año, fue un taller largo. En cada sesión de talleres íbamos trabajando con los niños de manera en que a través de dinámicas teatrales que la hizo mi compañero, él hizo las dinámicas teatrales, íbamos recogiendo sus emociones, los que ellos quisieran expresar. En el fondo se iban plasmando en esto, claro, en este trabajo que finalizó así. Y a partir de sus emociones recogíamos una temática por sesión y en cada sesión se escogió esa temática para llevarla a un póster y en ese póster se plasmó la temática que nosotros fuimos trabajando sesión a sesión. Entonces fuimos recogiendo esto y este fue el resultado. El resultado fue que los niños se sintieran desde sus emociones pertenecientes al colegio, que ellos pudieran plasmar todo lo que iban aprendiendo en este taller en algo concreto. Y ellos lo van a poder ver durante todo el año, cuando entren a clase van a decir, nosotros hicimos esto, se van a empoderar en su escuela, van a querer venir, porque van a saber también que el próximo año vamos a seguir haciendo esto y vamos a ir incorporando más niños. Y la idea es invitar a la comunidad que se sumen a esto, porque es un proyecto que, como bien también forma parte de Escuela Abierta, es algo que se puede hacer comunitario, que se puede entregar para todos, se puede enseñar a todos y quizás también adornar toda la, no sé, este espacio, todo Escritores de Chile, que abarca harto. Y quién sabe, quizás adornamos toda la población con más gente. Eso es, queremos entregar una mirada diferente, una mirada nueva, con el arte y con el aprendizaje de los niños. Eso es lo que quisimos hacer. Agradecer todo lo que ha hecho Camila, lo que ha hecho Ronald con nosotros. Ellos llegaron haciendo aprendizaje más servicio. Nos entregaron toda su sabiduría, su trabajo, su generosidad. Este trabajo no solo implicaba aquellos niños con mala conducta, sino también niños con algunas ganas de participar o mejorar. De repente teníamos la autoestima escolar media baja y aquí los chiquillos podían expresarse y sacar todo aquello que tenemos de repente
adentro y no sabemos cómo expresarlo, porque tampoco el aula tiene por qué reflejar todo lo que nosotros sentimos. El arte terapia se ocupa en varias situaciones, en la situación médica, rehabilitando a mucha cantidad de niños, y yo en verdad estoy súper orgullosa que los chiquillos hayan trabajado con nosotros. El director permitió que tuviéramos una serie de talleres en el CATI. Está psicoajedrez, teníamos Sanco, el taller de Sanco, la carrera de los gamers, donde participábamos en, fuera del horario de trabajo, los días sábados, donde ahí también el profesor Yuri se destacó con varios de sus alumnos. Ya, mire, yo le doy las gracias a ambos, porque siendo tan jóvenes son tan generosos también. Este director es hincha de los jóvenes. Y yo lo vi trabajando con chiquillos, con niños con bastante dificultad. A todos los que ayudan, siempre, a todos los que ayudan, yo le doy las gracias. Esta es una escuela generosa, esta es una escuela buena. Tendremos muchos bemoles y nadie es perfecto, pero este es fruto de manos buenas, de mentes buenas, de gente sana. Si a mí me piden algo y está en mis manos, yo lo voy a hacer. Tenemos pendiente 4 kilos de cola fría. Se lo tenemos que entregar para que den la segunda mano. Ya usted me dice cuándo. Todo lo que se hace por un niño, por una niña, Dios lo bendice. Y nosotros los humanos lo agradecemos. Así que muchísimas gracias. No, solamente darle las gracias a los chiquillos, porque de repente, entre todo el quehacer que uno tiene en el colegio, los ve a ellos trabajando, sacando a los niños, en una serie de actividades, pero realmente aquí se ve el fruto de lo que ellos hicieron con los chiquillos, y que realmente los niños se motivaron, y eso es lo más importante que tenemos que considerar, porque necesitamos que el niño esté ocupado, que esté pensando en otras cosas, que esté expresando lo que él siente. Y aquí uno ve tanta diversidad, porque de los monos, a lo mejor de esos animados, qué sé yo, un paisaje, por ejemplo, veo este paisaje así como del sur. Realmente son cosas que ellos quisieron y eligieron pintar, y eso es lo valioso. Así que les doy las gracias, chiquillos, por la energía que pusieron en todo esto y el resultado, que es muy bueno. Así que felicitaciones. Al Alfredo también. El profe quería hablar. Sí, y bueno, agradecer el término del proceso. O sea, que muchas veces nosotros pedimos como la evaluación, el término, el balance final, y aquí está el resultado. No fueron solo a pintar, o sea, fueron a pintar con un propósito, y aquí se ve reflejado. Sí, muchas gracias. Ahora, otra cosa muy importante, que uno descubre talentos también, porque a veces uno no se detiene, ¿no es cierto? No hay tiempo tampoco para descubrir. Y aquí uno dice, pero ¿cómo los niños lo hacen? Y uno queda maravillada de lo que pueden hacer, ¿no es cierto?, los alumnos. Que a veces uno no hay tiempo para eso. Entonces yo creo que eso también es muy importante, de que los niños hagan otras cosas, que también, si a algún niño le gusta dibujar o pintar, le abre otro camino. Claro. Entonces, son distintas facetas que uno puede ir descubriendo que uno tiene, porque a veces no tiene idea. Pero con ustedes, con los guías, ¿no es cierto?, y que lo hicieron también. Es un poco más salir de lo tradicional. Exactamente, que es la exactamente. Que los niños tienen muchas cosas. Que a eso voy yo, hay que descubrir. Sí. Y a veces no hay tiempo para eso. Así que felicitaciones a ambos. Ya. Thank you.